Karim Benzema vestirá de blanco al menos hasta 2019. El Real Madrid ha confirmado la renovación del francés durante 5 temporadas más. El delantero tenía contrato con el club blanco hasta 2015, pero la ampliación del mismo estaba apalabrada desde hacía tiempo. El jugador ha mejorado con esta firma su sueldo. Hasta la fecha cobraba 4,5 millones de euros netos y ha mejorado esa cifra, aunque sin llegar a los 9 millones que pedía. Karim Benzema suma ya 5 temporadas de éxitos con el Real Madrid. El francés llegó al club en el verano de 2009. Desde entonces se ha consolidado como uno de los mejores delanteros del mundo. Con 235 partidos y 111 goles de blanco, ha contribuido en la conquista de una Champions, una Liga, 2 Copas del Rey y una Supercopa de España. Su debut como madridista se produjo el 29 de agosto de 2009 ante el Deportivo y su primer gol de blanco el 20 de septiembre de ese año en el Santiago Bernabéu frente al Jerez. Sus números fueron creciendo considerablemente en las primeras campañas hasta alcanzar las 32 dianas en la temporada 2011-2012, su mejor registro hasta ahora. La pasada campaña Benzema fue clave en la conquista de Champions y Copa. Junto a Cristiano y Bale formó el mejor trío atacante de Europa. En concreto, el francés disputó 52 encuentros y anotó 24 goles, 5 de ellos en el camino hacia la 10ª y 2 en el de la 19ª Copa del Rey.